Ben Arfa. Ben Arfa. Chicos, ¿habéis visto a Ben Arfa? De verdad, no encuentro a Ben Arfa. Mira que lo he buscado, pues, en sitio donde puede estar, ¿no? Por ejemplo, en el suelo. He mirado el suelo y no, no, ahí no estaba Ben Arfa. Tenemos nueva carta de Ben Arfa, ¿vale? A ver si esta carta no se cae tanto al suelo, por favor, lo pido. Me ha costado sufrimiento, ¿vale? He jugado algunos partidos con un equipo de Brasil, porque también he conseguido a Talisca. Luego metía a un jugador francés para meter el gol. Ya sabéis, el desafío este que hay de los Carnivals. Y luego los últimos 3-4 partidos, pues tuve la suerte de que, bueno, me encontré a gente que estaba haciendo, bueno, el truco este de Chigre, ¿no? En ponerse, pues, el nombre de la plantilla Chigre, ¿no? Y si eres visitante, pues bueno, te dejas ganar, ¿no? ¿Vale? Tuve suerte y los 3 seguidos que jugué, yo fui de local, así que pues mira, lo hice bastante rápido. Y los tenemos por aquí, ¿no? Tenemos también aquí a Talisca, como digo, y tenemos a Ben Arfa. La verdad que le ha metido un boost bastante grande. No tenemos Ben Arfa flashback, ¿vale? No hay problema con que no se caiga al suelo. Yo seré bastante feliz. Y nada, simplemente pues vamos a probarlo con este equipo que estáis viendo. Cambiamos a Ibrahimovic, cambiamos a Jesucristo. Y ahí está, le ponemos a Ben Arfa de delantero centro. Vamos a ver si nos da mejor resultado que su carta normal. A ver, le han metido un boost de 7 puntos, ¿vale? De media, porque es un jugador normal, recordemos que tiene 79 de media. Oye, no está nada mal. Así que nada, vamos a ver si merece la pena este Ben Arfa o no. Pues nada, tenemos rival, vamos allá. Ay, claro, si es que es normal, si es que todo el mundo se está haciendo esto. Cuando haya visto mi equipo dirán, venga, hasta luego, compañero. Pues mira, sinceramente me voy a ir a jugar al Fortnite. Venga, pues yo qué sé, vamos a ver si no se va. A ver, Ben Arfa. Eso es, genial. Venga, ay Dios. Qué buena, bueno, Nakata también quiere hacer algo de skills, eh. Venga, vamos. Madre mía, le está metiendo cuerpo un jugador de plata. Increíble. ¡Vamos, Ben Arfa, chilena! ¡No me jodas! ¡Eso era gol! Tío, es que ¿qué le pasa a Ben Arfa? Pueden meter goles, ¿eh? O sea, yo no me voy a enfadar, nadie se va a enfadar. De eso esperamos, que me das golazos y sobre todo que no te caigas al suelo. Está tímido Ben Arfa, está muy tímido Ben Arfa. Estamos jugando contra un equipo, bueno, de platas y todo está nervioso. Pero bueno, se acaba de marcar esa jugada que, oye, no está mal. Ya está en el suelo, tío. Bueno, le han pegado, a ver, yo lo entiendo, pero hostia. Venga, vamos a tirar una falta, ¿por qué no? Que hace tiempo que, bueno, ni me acuerdo cuando me metí el último gol de falta. Así que... joder, normal que ni me acuerde. Ah, bueno, es que le ha dado. Pues bueno, si le han dado y quieren meter un gol... o sea, quieren ver un gol olímpico sin problema, ¿eh? No, no, ¡Uy, uy! ¡Qué maldito golazo acabo de hacer! ¡Madre mía, qué suerte he tenido, chaval! Improvisadísimo el gol, pero brutal. ¡Brutal, vaya golazo, chavales! ¡Mirad, mirad, mirad! Venga, sombrero al portero y golazo. ¡Dios santo, qué golazo, tío! The break is definitely on. Ben Arfa. And a goal. And they've opened the scoring now. Ay, Ben Arfa, que te vas solísimo. Ay, sigue. Mbappé, grande. Hostia, madre mía, no sabía yo que iba a hacer eso tampoco, ¿sabes? Eso es. Venga, va. Me estoy liando. Es que de verdad que imbécil. Vamos, por favor, ¡Vamos, Ben Arfa! Madre mía, se ha flipado mucho después de, se ha hecho daño en el cuello y todo de lo que se ha flipado el chaval. Después del gol que ha metido, pues claro, se ha venido súper arriba, increíble. Y ha dicho, venga, voy a pegar aquí, vamos, un kamikami ahora mismo. Brutal, pues no, Ben Arfa, tampoco... está bien venirse arriba, pero... ¡buah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! No, tío, Bueno, penal clarísimo. Madre mía, esa jugada está muy chula también. Hacer...
intentar irte, ¿no? Cuando te están entrando, elevar un pelín el balón, ¿no? Y hacer lo que, bueno, he intentado hacer. Venga, lo Panenka como siempre. Ahí está, lo fallamos. No hay problema, no hay problema, compañero. Desde ahí chuta. Diréis, a ver, Daniel, eso es imposible, tío. ¿Dónde vas? Flipado. Se puede hacer. Bueno, en este FIFA no lo sé. Se debería de hacer, de hecho, pero... En otros FIFAs a mí me marcaron un gol muy bestia, ¿vale? Lo dejaré en la descripción para que lo veáis. Tengo un vídeo explicando la historia de ese gol y demás. Pero a mí me marcaron un gol desde el centro del campo muy, pero que muy bestia, ¿vale? El mayor gol de chilena que he visto nunca, sinceramente. Encima me lo comí yo. ¡Chuta Benafra desde ahí, tal cual! ¡Ay, lo que ha faltado para que entre eso, por Dios! ¡Madre mía lo que ha faltado, chaval! Increíble. Y al final se va. Es que estaba clarísimo. Yo sabía que le ha dado el pause. Se quiere ir ya el rival. ¡Brutal! ¡Uy, el caño si sale, por favor! Venga, Marcelo, ¿eh? Buscamos una chilena. ¡Vamos! ¡Uf! Bueno, De Gea, por favor. En serio, vamos a jugar al ping-pong. Pelea, Benarfa tuya. Eso es, grande. Espérate. Eso es. Es que le gusta el césped, la verdad. Le gusta bastante tirarse. Joder. Eso es. Esperamos. Toquecito y... No, hombre, no. Ha intentado hacer estilo Ronaldo, ¿no? Contra el Alavés, ahí... Chutar y que golpee y entre. Pero no, lo siento Benarfa. Pero desde ahí era complicado, compañero. Ese regate no te lo esperabas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Buah, tío! ¿Dónde va? Espera. Ahora. Eso es, esperamos un poco. ¡Vamos, Benar! Me cago en la... Bueno. ¡Vamos! ¡No! El Berkanflik, vamos, Emma. Me cago... Oye, a ver, vamos a ver. Oye, coge el balón. Eso es, ahora, hacemos así. Hacemos así. Así. Venga, compañero. Una croquetilla y golazo. Me cago en... Mira, De Gea, no sé si eres el Toti tal, no me acuerdo. Pero el equipo que lleva el chaval, bueno, Dani Alves también se le quiere sacar un poco. Espectacular, vamos, esto va a ser chilena, increíble. Se ha roto el cuello otra vez Benarfa, esto es la hostia. Nakata, por favor, que no te ha tocado. Sí, ay Dios, cómo se la ha llevado, no sé cómo, pero grande Benarfa. Eso es. Cancelo, madre mía, sí, ha cancelado el gol bastante bien, sí, la cosa. Toquecito. Bueno, el control espectacular de Benarfa y chicos, se va a venir el gol. Porque vamos a hacer el tornado y le vamos a pegar así de mal. Lo malo de Benarfa es la estamina, porque está ya rotísimo y aquí se va a venir el gol. O sea, Cristiano Ronaldo es que como centre ya es el gol. Nada que hacer. Venga, el ataque, ya está, que sea lo que Dios quiera. Si total, me da igual ganar o perder, pero... Hombre, un gol con Benarfa me gustaría personalmente. Es algo que me haría bastante happy. Ahora mismo. ¡Vamos! No. Eso es. ¿La liaremos? Muy fuerte, seguro. ¡Ay, la leche! Venga ya, hombre, eso era brutal, hombre. Era brutal la jugada y me merecía al menos tirar. Si sabemos que De Gea es Jesucristo y se le iba a parar, lo sabemos. Mira, Neymar, está triste como cuando le eliminaron el otro día, joder. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de Benarfa. La verdad que hemos tenido grandes jugadas con Benarfa y hemos metido un golazo bien rico, bien delicioso, bastante original, en mi opinión. Así que nada, espero os haya gustado el vídeo. Decidme en los comentarios si habéis hecho a este Benarfa. Yo, sinceramente, os recomiendo que os veáis el vídeo de Chigre, aunque si es cierto que la gente, pues, ya sabemos cómo es y no todos van a ser legales, pero bueno, os puede ayudar. Y yo personalmente, pues sí, os recomiendo a Benarfa porque me parece un gran skiller. Y joder, te lo dan gratis, es una carta de media 86, que la verdad va bastante bien. O sea, si os gusta hacer skills y demás, yo recomiendo a este Benarfa porque me ha gustado bastante comparado con la carta normal. O sea, tened en cuenta que, ¿qué carta de Benarfa vamos a tener que logre ser mejor que esta carnival? Es muy difícil, a no ser que saquen un flashback Benarfa, por mucho que se la saque, veo complicado
que le saquen un IF o algo. Bueno, un IF puede sacar, pero recordemos que si le sacan un IF le van a poner media 80. O sea, no va a ser mucho mejor que esta ni de broma. Entonces, sinceramente, yo recomiendo esta carta, así que dadle ahí cañita. Y es que es eso, si te gusta hacer regates y demás, yo sin duda te recomiendo a este Ben Alpha, porque es que también es un MCO de Francia que también te viene bastante bien. Si usas también una League One, pues te puede servir. También quiero que me digáis si queréis que suba equipos con Ben Alpha y otros skillers, juntar por ejemplo a tres skillers y hacer un buen equipo, jugar unos partidos y demás. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejar un like, si es así, nada, yo me despido, me voy, adiós.